qué banderal me está haciendo esto para que lo vean otros hombres. Entonces es como, no, amor, me siento incómoda. ¿Y el por qué normal? Cintia Cossio tiene ardiendo las redes sociales con sus sensuales fotos de OnlyFans. Pero antes de conocer esa historia, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Gracias al éxito de Cintia, ella destina millonarias donaciones a diferentes fundaciones. Esta hermosa mujer, casada y con un hijo, también es conocida por las pesadas bromas que le hace a su hermano Jefferson Cossio, también muy famoso en las redes sociales. Sí, el mismo que se mandó a realizar implantes mamarios. Nuestra periodista Siria Ortiz tiene la historia. Bañadita. Va a acabar esta bella y costosa camioneta. ¿Por qué su furia? No es el comportamiento normal de Cintia Cossio, la OnlyFans, que cuenta con una gran cantidad de seguidores. Lo que ven es parte de una venganza por una mala broma hecha por su hermano. Y había acabado de lavar, no el lavado típico, sino de lavado, polichado, desinfección de todo el carro. En ese segundo yo pensé, le voy a dañar el carro hasta ahí. Cintia Cossio, conocida en las redes sociales por ser hermana de uno de los creadores de contenido más populares de Colombia, Jefferson Cossio, quien fue recientemente noticia por haberse puesto implantes de senos, todo por un reto para redes sociales. Sí. Pues Jefferson le juega bromas a Cintia y ella suele cautivar la atención de muchos seguidores por sus particulares reacciones. Sin embargo, Cintia es una estrella que hoy en día brilla con luz propia. Por eso, en Testigo Directo, repasaremos diferentes momentos de su vida que han marcado a esta influencer. No, cuando tenía 13 años, una tía me dijo, Daniela, es que hay un tipo que ofrece 5 millones por su virginidad. Una trágica experiencia que le dejó un sabor amargo para toda la vida. Y en el momento me dolió mucho, pero también me desilusioné mucho de esas personas. Su incursión a OnlyFans, el reto de crear contenido para adulto, siendo esposa y madre. Me dijo, es que hay buño de hijos, ¿por qué no te creas uno? Y yo, sin preguntarle qué era, yo, hombre. Y su lado más generoso, siempre pensando en ayudar a los más necesitados. No llore, no llore. Voluptuosa, sensual y muy inteligente, ha luchado siempre por sacar adelante sus redes sociales, haciéndose conocer cada día más en diferentes plataformas. Y la verdad no me iba tan bien. Pues no me iba bien. Pero como a mí siempre me ha gustado mucho ese tema erótico, y entonces en realidad me gustaba. Aunque no me iba bien, lo hacía porque me gustaba. 12, más arriba, 13, 14, muy bien, 15. Fueron muchos los trabajos que tuvo que pasar Cintia para que el boom y la fama de las redes sociales llegaran a su vida. Se convirtió en madre y cuando todo parecía estar bien, dos tragedias aparecieron en el camino. El fallecimiento de su padre y meses después, la pérdida de su segundo hijo. Mi papá murió en diciembre. A los dos meses, o sea, en febrero, me di cuenta que estaba embarazada. Tenía casi 3 meses. Un día estaba yo acostada viendo películas con Joan y con Tiago y de la nada sentí un cólico. Me pareció normal, lo más normal del mundo cuando uno está embarazado, los cólicos, y más que yo ya había pasado por un embarazo. Cuando de la nada no siento un cólico, sino que una contracción. Me voy yo para un hospital y estaba cerrado. Voy a otro, ya tenía todo lleno de sangre en el taxi. Yo sentí que me salió algo. O sea, tenía una contracción, ya llorando yo. Cuando sentí que me salió algo y de inmediato paró la contracción, ay, la que se ponía a llorar. Yo ya sabía, por lo que ya había pasado en embarazo, ya sabía que había salido. Hoy nos cuenta todo esto muy tranquila, pero en su momento casi la hace entrar en depresión, si no fuera por la ayuda de su hermano Jefferson, quien la invitó a viajar a París. ¿Por qué tienes esa cara? No sé. Yo
tú. Dígame por qué retengo. Estando allí surgió la idea de Cintia publicara contenido para adultos en una plataforma en ese momento nueva, OnlyFans, y así explorar ese lado que la hace sentir más viva, su lado erótico. Entonces estábamos en París, aquí en Colombia solo había una persona, un hombre, con OnlyFans. Entonces un amigo en común de él, con mi hermano, le dijo a él como, ay, ¿por qué no te creas uno? Mira que él gana esto mensual, que no sé qué, no sé cuántas. Cuando le dijeron eso, mi hermano me dijo, es que, hey, Buño, y vos, ¿por qué no te creas uno? Y yo, sin preguntarle qué era, yo, hombre. ¿Quién lo diría? El contenido de Cintia se volvió uno de los más populares en esta plataforma. Uy, colegiala. ¿Va a salir así hoy o qué? Tras su éxito también está su esposo, Joan López, quien ha dejado de lado los celos para permitir que otros ojos contemplen a su mujer. Bueno, yo le tomo la foto, ella se pone su lencería y yo sé que después yo soy el que voy a disfrutar. Pero la verdad soy muy relajado, no soy celoso. Yo siempre la he apoyado a ella en sus cosas. Desde que, o sea, yo tengo algo en la mente, desde que no se meta con otras personas, desde que no haga ese tipo de contenido con otras personas, yo la apoyo en todo lo que haga. Su esposo es quien en ocasiones le toma las fotos para OnlyFans. Sin embargo, Cintia no deja de sentirse incómoda. Ay, es muy raro. Uno cree que va a tener más confianza, pero como uno se mentaliza como, uy, no, qué bandera, él me está haciendo esto para que lo vean otros hombres. Entonces es como, no, amor, me siento incómoda. El por qué, normal. Cintia es criticada por algunos, quienes ven esto como algo obsceno, que no es el mejor ejemplo para su hijo de 5 años de edad. Nosotros nos enfocamos mucho en eso, como en que Tiago tenga salud mental, en que sea una persona fuerte mentalmente, que no se deje afectar. Porque el pasado de los papás no tienen por qué definir el futuro de sus hijos. Es tan buena la relación que maneja Cintia y John que en medio de la entrevista él decide jugarle una broma, donde la toma por sorpresa. ¿Usted está seguro que yo cuente esa historia en público? Sí. ¿Está seguro? ¿Usted sabe que el que queda mal es usted? Yo no le doy las... Hágale pues primero. ¿A qué le tiene miedo? ¡Ah! La vida es un boomerang. Me traicionaste. Bueno, por lo menos yo no utilizo matizante ni nada de eso. Esta mujer de una familia muy unida fue una de las primeras en crear OnlyFans, pero no solo esto. Pues su amor también es por los animales, ya que dona mensualmente entre 40 y 50 millones de pesos a diferentes fundaciones. Mis planes a futuro no los tengo todos muy claro, claramente. Pero si algo sí tengo muy claro es que quiero tener otro hijo, quiero tener dos fundaciones, una para personas, para ayudar a niños, ancianos, gente en situación de calle, y otra para los animalitos. Vivir en el campo, pero campo. Esas son como las metas que tengo clara a futuro. Cintia Cosio, una mujer que la vida le ha dado segundas oportunidades, convirtiéndola en una exitosa y arriesgada influencer.